Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a seguir con el programa Reyes con mucho más variedad. Recuerden que estamos en CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7 todo el Cibao. Al mundo estamos por la internet. En este momento el abogado responde con Paulino Duarte. Paulino, sea usted bienvenido. Reyes, buenas tardes, como cada jueves, dispuesto a compartir con toda esa legión tuya de seguidores, y más hoy con tantas noticias buenas, con tantas informaciones que tenemos. Y vamos a hacer un programa como siempre, bien activo, pero hay un tema que nosotros vamos a tocar enseguida, que es cómo embargar, cómo perseguir a la persona extranjera que se le alquila un apartamento, que se le alquila una habitación. Por eso vamos a hablar del procedimiento especial contra el deudor transeúnte. Cómo la persona que le renta un apartamento a un individuo, a un ejecutivo, que se le puede ir del país. Así que, Reyes, buenas tardes a todos, y estamos en el aire. Todo el que tenga su pregunta, que nos la haga. Así es. Bueno, y siempre ese alquiler es en dólares. Siempre es en dólares. Entonces, mira, Reyes, tú sabes que es un vía crucis el poder llevar un procedimiento de desalojo contra la persona que se embarga. Ahora bien, en estos casos de extranjeros, la ley establece un procedimiento especial, que es sencillamente cuando una persona, tú le rentas una habitación, tú no tienes que ir a depositar el contrato al departamento de alquileres, del control del Banco Agrícola de Alquileres. Tú no tienes que tener una certificación de propiedad, ni tienes que esperar después de 2 o 3 años que te den una sentencia. Tú vas donde el juez de paz, le muestras que la persona que está ahí cerró el espacio, que se ha ido y que te debe el dinero. El juez de paz, en compañía de su secretario y en compañía, si es posible, de un notario, entra al lugar, abre el apartamento, toma control, embarga los bienes que están ahí, hace una especie de un levantamiento de fijación de sellos para comprobar que efectivamente todos los efectos que estaban ahí, porque después el deudor es capaz de decir que tenía 20, 30 millones destinados ahí y que se le perdió ese dinero. Es un gancho. Bueno, ustedes pueden participar marcando el 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y celulares sin cargo, 809-200-7777. El tema está bueno, pero también tenemos muchas preguntas por las redes sociales. Reyes, yo quiero, antes de que entremos en los debates, yo estoy muy preocupado, yo no sé tú, pero hay una noticia que no han querido compartir los medios de comunicación, la prensa escrita, no estoy hablando de este tipo de medios, y es que, señores, llegamos al tope del endeudamiento de República Dominicana. Reyes, nuestra deuda está en un 49% frente al PIB. Eso significa, en buena economía sencilla y de colmado, que de cada peso que República Dominicana, que el Estado Dominicano colecta, debe 49 pesos. ¿Cómo? Cuando no paga el dinero, el capital, y paga intereses, de cada peso que cobra, tiene que pagar 29 pesos de esos para pagar solamente intereses. Entonces el país sigue en un embarque. Tú sabes lo que puede contraer: llegar a un punto de insolvencia, a un estado de quiebra, y pasar. ¿Te acuerdas del corralito que pasó en Argentina? Nosotros somos los próximos que vamos a ese camino. No juegue así. Reyes, bueno, pero si no se le pone, si ese festival de préstamo que tiene la Cámara, que tiene el Congreso a través de los ejecutivos del Estado Dominicano continúa, ya no nos van a prestar dinero. ¿Y qué vamos a tener que hacer nosotros? ¿De dónde vamos a salir? ¿De dónde vamos a echar mano? Yo estoy vendiendo ahí un terreno ahí enfrente a la... Pero un terreno de agua ahí, frente ahí a Guibia y esas cosas. Ajá. Y estoy alquilando también ahí unos apartamentos que voy a hacer ahí. Bueno, Reyes, pues date rápido, alquílalo o véndelo, porque yo espero que el Estado escuche, que el gobierno escuche, y que por favor inviertan el dinero que pagamos los contribuyentes, que no cojan un préstamo para pagar un salario de Navidad a instituciones públicas, y que cierren toda esa compañía que no hacen nada. Bueno, ya van a cerrar Acorde, van a cerrar algunas. ¿Y Acorde existe? Mientras tanto, mira, hay algo también que hay que comentar, y algo que tenemos que también buscar la forma ya de tu experiencia. Más de 4.000 familias del populoso sector Los Tres Brazos habían empezado a pagar el valor de la titulación de inmuebles y esperan que el conflicto acabe con la entrega de los títulos.
¿Qué tú recomiendas que como abogado le van a dar sus títulos? ¿Le corresponde sus títulos? Me imagino que sí, porque bueno, si tenían un préstamo. Bueno, Reyes, el Estado tiene que responderle. Y hay creo que el artículo 51 de la Constitución establece que el derecho a la propiedad, a un techo, es un derecho fundamental. No sé si es el 51 o el 50, pero eso es un asunto de orden público. Y toda esa marulla que hicieron una comisión para recomendarle al presidente que eche para atrás el contrato de venta por la gente de los tres brazos. Eso no hay ni siquiera que hacer una comisión para eso. Deben darle ubicación a esa persona. Tú estás hablando de 4,000 familias. Es una situación de índole social que le interesa al Estado, y el Estado está obligado a responderle a esa persona. Bueno, mientras tanto, nos dice un residente de los Tres Brazos que pagaba al banco y que ahora por los conflictos no sabe qué hacer. Está como en el aire. ¿Pago o no pago? Bueno, si no le paga al banco, el banco no tiene que ver con el conflicto del Estado. Lógico. Si el Estado le vende los terrenos a un particular, la garantía del banco eran los terrenos. Entonces, la persona no debe atrasarse, aun cuando el banco no tenga nada que ver con eso, porque no es su culpa. El banco le prestó de buena fe, y para evitar que lo pongan en cicla. Bueno, hay que pagar mientras tanto, y bueno, y más ya. Y más ahora que tú tienes un presidente de los Estados Unidos que está revisando hasta las ayudas sociales que le está dando a las mujeres para evitar que la partida de vagos que hay en Estados Unidos, que está manteniendo el Estado recuperar ese dinero. Entonces, la gente que tenga problemas con el cicla, que sean malos deudores, no van a entrar a Estados Unidos. ¿Tú crees que no le den un chance ahí? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo no sé tú, pero a mí me gusta lo que está haciendo Donald Trump. Y tú me disculpas. No. Por el país. Bueno, sí, pero se está pasando. No con los chismes del presidente de México. De eso, no, se está pasando. En algunas cosas está pasando. Ya ordenó y hay muchos niños muertos por algo que ordenó, seguido con un atentado. Eso es política externa. Yo estoy hablando de lo que necesitamos nosotros. Un presidente que le duela a su país y que le duela a los dominicanos. Eso sí, es lo que pero un presidente que le duela el país y que esté en conflicto con tantos otros países, entonces es un tremendo problema. Mira, Miguelina Castro laboró por 10 años en una empresa que se declaró en quiebra. Quiere saber si se perdió o si perdió las prestaciones laborales o puede demandar a los dueños. Bien, Miguelina, mira, hay una ley, la ley 479-08 sobre sociedades comerciales. Si el dueño simplemente cerró y no hizo un procedimiento de quiebra, tú puedes iniciar un proceso en el levantamiento del llamado velo corporativo y demandar, probar que efectivamente los dueños de la compañía la quebraron, no porque operó mal, sino por la mala administración de ellos, y tienen que responderle con su dinero. Ah, ya lo sabes, me da pena con Miguelina porque, oye, me está trabajando. 10 años, y entonces que resulta, no hay liquidación, no hay nada, esto quebró. Pero no deje lamentablemente pasar, Reyes, por ti. Que no deje que pasen 2 meses, y si pasaron los 2 meses, inicie un proceso penal, Miguelina, por quiebra fraudulenta. Bueno, mientras tanto tenemos llamadas, vamos a ver qué nos dice nuestro público. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Reyes, yo quiero hacer una preguntita fuera del tema, ¿se puede? Él es el abogado, responde, hágale la que usted considere, claro. Hasta de divorcio, sí. Si es necesario, que no lo queremos. Oh, Dios. Algo breve, mire, doctor. Hay un señor al lado de mi casa que era sido acusado por tres violaciones de niñas. Y ahora, porque él tiene una familia que eres política, él anda en la calle como si nada. Es que no hay ley para esa clase de personas. ¿O qué se podría hacer? Bueno, mi amiga, déjeme decirle algo. El asunto de los niños y los ancianos y las mujeres es algo muy delicado de orden público. Habría que ver si esa conexión política que usted dice es la que está permitiendo que él burle los abusos. Si está abusando de niña, es una situación, Reyes, que es incómoda, no importa que tenga un padrino político. Bueno, tengo algo parecido a esto y es muy lamentable, pero tenemos también llamada y queremos darle la oportunidad a nuestros oyentes. Buenas. Está, lamentablemente nos cayó. Mira, nos dicen que un hombre violó a su hija cuando tenía 7 años y que ahora ella tiene 15 años y que se descubre este abuso en este momento. Puede ser procesado, y ahí hay una situación de agravante, ahí hay un agravante por el abuso y el control que tenía el papá sobre el hijo, y sobre todo es su carne, Reyes. Ese es barbarazo. Ese es el otro animal que el burro le dio la patada, el que estaba molestando. Qué lío. Tenemos entonces llamadas. Hola, buena. Bájeme un poquito el volumen, por favor, porque entonces así no podemos tener la comunicación. Mientras tanto, mientras ustedes llaman al 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 del interior y celulares, le vamos a aconsejar a muchas personas que escriben en las
computadoras portátiles, no se pone la computadora encima de las piernas, ni hombres ni mujeres, porque fácilmente quedan estéril. Esto, por favor, no lo hagan jamás en la vida. Por eso venden unos protectores para ponerlo abajo, o un cartón o algo, pero no se puede poner la computadora en las piernas, cerca de la pelvis. Hola, buenas. La verdad que este programa es completo. Sí, buena. Sí, dígame. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le va? Muy bien, a usted. Dígame usted, ¿qué pregunta tiene para el abogado? Gracias, bonito programa. Siempre lo escuchamos trabajando en la calle. Bueno, muchas gracias, señor. Y esperamos que todo le vaya bien en su vida. ¿Qué pregunta tiene para Paulino? Excelente abogado. Me encanta cómo responde. Bien, bien. Muy bien, gracias. La pregunta mía es, si la empresa se va en quiebra. Sí, se declara en quiebra. Uno pierde el derecho, el dinero. Okay, la otra pregunta es, si uno se puede negar a no hacer hora extra porque no se la pagan a debido tiempo y tampoco a cómo deben pagársela. Quédese con nosotros. Bien, ya decíamos ahorita, señores, si una empresa, como en este país, son el país de la maravilla, una empresa que cierra su puerta alegando que está en quiebra porque el dueño cogió el dinero y se fue a disfrutarlo, o porque compró una villa en casa de campo y no le interesa reconocerle los derechos a los trabajadores tienen un plazo de 2 meses para demandar, no solo a la compañía, sino de manera personal al dueño y a sus accionistas, utilizando una figura jurídica que me enseñó mi hermano Cristian Martínez, que nos está viendo, un excelente abogado, sobre el levantamiento del velo corporativo de la ley 479-08. Esa es una. La otra es que si pasaron los 2 meses, el Código Penal Dominicano establece la figura jurídica de la bancarrota fraudulenta, que es lo mismo que la quiebra fraudulenta. Pueden procesar a esas personas penalmente hablando y perseguirlo porque el delito son de 2 a 5 años. En el caso de las horas extras, trabaja y no se la paga. Si las horas las trabajas y no te la paga, tú tienes todo el derecho a no trabajarla, porque tu obligación es cumplir un horario, si no eres seguridad, de 8 horas diarias. Y si eres seguridad, un mínimo de 10 horas diarias, que son 60 a la semana. Si no eres seguridad, son 44 a la semana. Y no violas el contrato de trabajo por eso. Recordamos que este contenido en breve va a estar en YouTube, en las cuentas Reyes con mucho más variedad, y así también lo pueden continuar, lo pueden copiar, lo pueden enviar a los amigos y tienen también una mejor comunicación también con nosotros. Nos están escribiendo, dicen aquí que una buena empleada está de licencia por embarazo, pero una compañera de trabajo le dice que el nuevo jefe solo espera que ella llegue para cancelarla. ¿Esto procede? Bueno, la ley establece 2 situaciones. La mujer no puede ser despedida antes y después del parto. Es decir, si ella se reintegra a los 3 meses, lo más que puede hacer la empresa es pagarle todas sus prestaciones laborales después que se reintegra del parto. Antes de los 6 meses, la compañía no puede despedirla. No puede despedirla. O sea que aclaremos: despido cuando tú cometes una falta. Desahucio es cuando yo quiero salir de ti. Después de 3 meses te puedo desahuciar y pagarte las prestaciones, pero antes de los 6 meses no te puedo despedir. Ok, la mujer llega, tiene su bebé y a los 6 meses, que tiene la compañía. Después de los 6 meses la compañía puede despedirla. Puede despedirla. Pero antes de los 6 meses no puede despedirla, salvo Reyes que haya cometido una falta muy grave y ella pruebe a la secretaría que el despido no por el asunto de la maternidad, sino por la falta. Ok, entonces tenemos el panel lleno. Hola, buenas. ¿Qué pregunta tiene? Tiene que bajarme el volumen, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, señor. Sí, haga la pregunta del abogado. Escúcheme, sobre la hora extra, el licenciado abogado, yo le pregunté, me pagan, yo trabajo la hora extra y me la pagan todos los 25 teniendo un mes por debajo, pero se salen a estar juntadas hasta 2 meses y no me la pagan. Entonces, no me la pagan como deben pagármela. Por ejemplo, a veces por 3 horas extra yo cobro hasta 100 pesos de hora extra y no es posible. Bien, bueno, eso depende del sueldo que tenga. A viernes de 8 a 6. Cómo no, gracias, pues, esperemos que se le mejore esto. Para que él sepa, usted puede comunicarse al Departamento de Trabajo del Ministerio de la Secretaría, tal vez hacen algo, porque ellos nunca han hecho nada por los trabajadores y se lo digo con mucha rabia. Pero usted tiene, amigo. No, tengo rabia porque, por ejemplo, los empacadores de los supermercados son gente que lo están abusando y ellos no actúan. La Secretaría, eso es una botella, eso es lo primero.
Es de verdad, Reyes, es la realidad, sino que me digan que yo tengo la prueba en la mano. Ahora, usted, señor, llame a la Secretaría de Estado de Trabajo 809-535-0444, a la extensión 223, Departamento de Inspección. Explíquele su caso para que vaya un inspector y arregle la situación, Reyes. Estoy enculillado, como dice la gente, Reyes. Bueno, cógelo suave, que el corazón entonces falla y es peor. Simplemente uno trata, ¿verdad?, de informar, de comunicar y de mejorar. Y además de esto, de aportar, pero queremos un país de verdad, sin tantos conflictos y tantos problemas. Aquí hay un relajo. Aquí hay un relajo, mira, en el tránsito, aquí hay un relajo, en muchas empresas, aquí hay un relajo, por donde quiera, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Oye lo que está pasando en la justicia, que hoy yo subí a Facebook eso. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice, señores, Tribunal Constitucional, que dice que está prohibido que si tú ganas un caso en primera instancia y te dan $1,000,000, tú liquides los impuestos de esa sentencia, suponiendo $30,000, que no lo pague hasta que esa sentencia no sea definitiva, porque la sentencia la puedes revocar. Y si perdiste el caso, no te lo van a devolver. Pues tú sabes lo que están haciendo los tribunales dominicanos, que estando en el 2017, que entró en vigencia a partir del primero de este año, todas las sentencias que se conocieron de diciembre del 2016 están saliendo con fecha de cuando se conocieron, no de cuando te están entregando la sentencia. ¿Tú sabes para qué? ¿Tú sabes? Explícame. Para cobrar los impuestos, para que uno tenga que pagar los impuestos y para que la ley no se cumpla, porque aquí cada quien tiene un itainato. ¿Sabes lo que es un itainato? Es un pequeño control, una pequeña isla para cada quien. Entonces, eso está pasando. Yo quisiera que el doctor Mariano Germán le llevaran este video y decirle: doctor, no es posible que los clientes, que los abogados estemos permitiendo, se nos estén violando la irretroactividad de la ley. Hay una sentencia que prohibió eso. Y la fecha de la sentencia no es la fecha en que se conoció, sino cuando los abogados nos entregan la copia certificada de la sentencia para que se active el plazo. Todas las sentencias que están saliendo ahora en el 2017, aunque tengan fecha del 2016, no deben pagar el impuesto porque me la están entregando ahora. Mira, mientras tanto, Josefa Veras dice que una mala práctica médica hoy la tiene en cama y que ha tratado de llegar a un acuerdo con el médico y este dice que haga lo que quiera. Bueno, pero ella lo que tiene que hacer es sencillamente buscarse un abogado que sepa mucho, a Cristian Martínez, que es un excelente abogado en responsabilidad civil. Mi hermano Cristian, la payola, tiene que pagármela para que le dé un buen servicio y haga lo que tenga que hacer. Y usted verá que eso no va a ser, como dice la persona, que haga lo que ella quiera. Mira, nos están siguiendo y debemos darle muchos saludos precisamente a... Tenemos en línea a Dalgi Villavicencio, tenemos a Hailey, tenemos a Willy, mi primo en Estados Unidos, que nos está viendo. El mismo Cristian nos está siguiendo, esperando que yo cometa un error, pero no le voy a dar la satisfacción. No le dé, hombre, simplemente darle buenos consejos. Hola, buenas. Sí, buenas. Mira, tengo aquí, me dice un empleado que se cayó en la empresa en la que labora y le dieron solamente 2 días de reposo y el médico firmó ahí lo que es el certificado médico diciendo, bueno, te toca una semana por las lesiones que tiene en las piernas. La empresa dice, no, son 2 días solamente. O pero bueno, acá, Reyes, tú ves que aquí todo el mundo hace lo que da la gana. No, pero esto es un país para hasta nosotros vamos a hacer lo que querramos aquí. No. Está bien. Yo como medio no lo permito, mucho menos esta estación, jamás en la vida. Reyes, si le dieron una semana, que se quede la semana tranquilo en su casa, que yo no voy a poder hacerle nada. ¿Tiene un certificado? Pero claro que sí, eso va a meterle miedo. Quédate en tu casa, mi hijo, y descansa, que no es verdad que te van a hacer nada. Mientras tanto, tomo esta llamada y esta se nos cayó. Bueno, vamos entonces a continuar con el programa. 809-683-8790. 809-683-8791. Y esto es tan fácil, por celulares gratis y también del interior. 809-200-7777. Buenas. Buenas. Sí, señor. ¿Qué pregunta tiene para el abogado? Responde. Leonidas Armonte, oye, ese es tremendo abogado. Gracias. Me estoy llamando porque yo estoy de licencia médica en mi trabajo y tengo 3 años, nada más me ha pagado unas vacaciones y no me quieren seguir pagando las vacaciones porque yo no estoy trabajando, no me la pueden pagar. ¿Es justo eso? Si está con licencia médica, el plazo y el contrato le corre como quiera. Para pagar el salario, usted tiene la seguridad social que no la paga la empresa. Y sus vacaciones le están corriendo aunque esté enfermo. Ahora bien, no es el caso de muchos empleados que utilizan un sello que sustraen, falsifican la firma del médico y no van a trabajar porque también
tenemos que decir las dos caras de la moneda. Pero este no es el caso de este señor. No, ese no es el caso, pero te quiero decir para que el empresario que no esté viendo no piense que está escuchando también. Exacto, que estamos parcializados. Bueno, entonces tenemos el panel lleno. Hola, buenas. El abogado responde. Este es el programa Reyes con mucho más variedad. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿qué pregunta usted tiene para el abogado? Dándole una ayuda a ese amigo que llamó en base a la licencia que no se la quieren dar. Sí. Yo era empleado en la Cervecería Nacional Dominicana. Ay, no me menciones ninguna empresa que me demandan. Y yo tuve un accidente en mi casa que me cogió fuego. Y yo me, salvando un niño que tenía de un mes de nacido, me metí a la casa prendida. Y saqué a mi hijo, lo salvé y yo me quemé en un pie. Luego, allí en la clínica de allá, que está dentro de la cervecería, el médico... Jefe, no me menciona la empresa que me pueden demandar. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Lo que le estoy diciendo es que por favor no me mencione ninguna empresa, nombre de empresa, okay, que me pueden demandar a mí como programa. ¿Está bien? Está bien. Entonces, cuando me dieron los 15 días de licencia, yo acudí a mi trabajo. Cuando volvió el médico, me dio 15 días más. Y después, cuando yo volví, a los 5 días más que me dio de licencia, tenía la cancelación puesta. Yo agarré mi cancelación, se la llevé al médico que me dio los 15 días, no, yo los 35 días de licencia, y se la vieron fea porque entonces el médico se le revolvió como una cacata a ellos. Entonces, el amigo que le dieron los 5 días, es como dijo el doctor, tremenda palabra del doctor, vaya a su empleo, vaya, quédese tranquilo en su casa, cumpla sus 5 días y regrese, que no le van a hacer nada. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Reyes, teníamos pendiente nosotros de decir lo que nos quedó en el caso del embargo y el desalojo contra el deudor transeúnte, que era el tema que estábamos tratando, de que en este caso de que viene una persona y usted le alquila una habitación, un apartamento o un aparta estudio y usted entiende que la persona no le está pagando, usted no tiene que agotar un procedimiento y esperar una sentencia 3 años, sino dirigirse al juzgado de paso, buscarse un abogado y abrir la puerta y embargar los bienes que están dentro para poderse cobrar el dinero que le deben. Bueno, tenemos una llamada. Hola, buenas. El abogado responde y casi ya nos vamos en ruedas. Buenas. Ah, sí, buenas. Oye, mira, mi hijo es menor de edad. Entonces le dieron un papel, con la RBI, para inscribirlo ahí. Entonces, aquí en el hospital yo fui a ver si me lo llenan, porque es obligatorio que un médico lo llene. Entonces así ellos es. Dicen que no, que ellos no tienen responsabilidad alguna como de llenarlo. Eso... ¿Qué uno deberá hacer con eso? Lo escucho por la radio. Gracias. Él tiene un hijo, fue a un hospital, parece que el niño está enfermo, le llenan un certificado y entonces le dicen que no. Bueno, pero tienen que llenar, ese es un asunto obligatorio. Si no, vaya a un dispensario médico o vaya a un hospital de lo del Estado para que se lo llenen, si no sabemos cuál es el motivo. Porque... Esta es la última llamada para el día de hoy del abogado. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Una preguntita para el abogado. Hágale la pregunta. Doctor, mire, yo tengo 6 años viviendo en una casa. Yo nunca me he atrasado ni nada, pero se me presentó un problema de salud con uno de mis hijos. Tengo 3 niños, no tengo cosas. Y ahora el dueño de la casa, porque ya yo he hecho los depósitos, quiere sacarme de su casa. Yo quiero saber qué yo debo de hacer, porque yo ahora mismo no tengo con qué mudarme. Y él se me aparece todos los días a mi casa, se me da escándalo, yo no sé qué hacer. Y usted vivió el depósito, ¿verdad? Sí, se me han vestido los depósitos, pero que yo no tengo cómo mudarme, yo nunca me lo hubiera atrasado. Y tengo 6 años viviendo ahí, nunca me hubiera atrasado. Bueno, pues es una situación bien difícil porque él tiene compromiso con su casa y usted tiene una obligación, también usted tiene un problema social, pero trate de conversar con él y de manera amigable, dígale que le dé por lo menos 6 meses o 7 meses. Una oportunidad. Una oportunidad, o sea de que usted se vaya a mudar, o sea de que usted va a conseguir un trabajo, pero él está en todo su derecho porque no le está pagando, él tiene compromiso quizá con su casa y quizá esa es la única entrada que tenga y no podemos decir que no le vamos a pagar. Le sirve de renta a él. Ah, pero lo que te estoy diciendo. Yo creo que esta es la última, abogado. Hola, buenas. Buenas. Sí, la última pregunta para el abogado. ¿Aló? Sí, estás en el aire, señor. ¿Qué pregunta tiene para el abogado? ¿Perdón? Él, lamentablemente, se nos cayó. Paulino, muchas gracias por estar con nosotros cada jueves en esta sesión, el abogado responde. Bueno, Rey, antes de irme, quiero invitar a todas las personas, a los gerentes de contabilidad, a los administradores, a los directores de gerencia de recursos humanos, que este 9 de febrero estaremos llevando el seminario interactivo, las zonas
de alto riesgo en la gestión humana de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Llame ahora porque nada más quedan 3 cupos, 809-686-7452. Reyes, el tiempo voló y a los amigos que nos están siguiendo, Rosana Pérez, todas esas personas que están en Facebook, Alejandra, Twitter, y ese grupo Instagram. De personas, lamentablemente no puedo darle un saludo a todos, pero ellos saben que lo llevamos en el corazón. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.